¿Qué tal, gentecilla? El secreto del bobingo ha sido desvelado. Ha habido una persona que ha completado todos los retos, ha seguido todas las pistas que hemos ido dejando por el mundo, por internet, eh, y se va a llevar un pase de batalla. Ha dicho que quiere que hagas algo público, ha sido Arcane, ¿vale? Arcane, eh, bueno, habitual de los dos canales de Carrie y mío. Y ha habido otra persona que ha estado al borde de llegar, ¿vale? Y lo que voy a hacer hoy, eh, un poco para... Calmar la curiosidad de todo el mundo es explicaros cuáles eran los pasos a seguir para conseguir este reto porque sé que hay mucha gente que venía y decía oye cómo se empieza el reto oye cómo puedo encontrar el secreto no podía dar pistas las pistas estaban en el aire y eh, había mucha gente intentándolo no iba a dar facilidades a unos y a otros eh, no vale se escucha bien verdad vale básicamente <coughs> voy a enseñaros cuáles eran las pistas para calmaros las dudas vosotros me diréis en los comentarios qué os parece Vaya, porro, motor, eh, qué divertido, ah, haz otra cosa de estas en algún momento. Lo que, bueno, lo, no sé, eh, simplemente para que lo vierais, ¿vale? Y sobre todo para los que estaban ahí, atentos, atentos, la casilla que se ha completado es esta, la casilla del secreto. Estamos ahora a tiro de estas dos, a ver si es verdad, también tenemos esta línea, bueno, esta línea un poquito más así, la diagonal, no sé si, bueno, la diagonal no está tan mal del todo. Pero bueno, <coughs> la primera pista, la forma de llegar. Eh, al inicio de esta Ginkana Online Estaba delante de las narices de muchos Y es que el tweet que Carrie puso Diciendo Hola chicos, hoy empezamos el bobingo Tenía una respuesta un poquito peculiar De hecho los comandos de los canales Llegaban a esto, ¿vale? Eh, tú ponías en los canales bobingo Y, y te llegaba a este tweet, ¿vale? Pues justo debajo Había una respuesta que era tal cual Tremendo evento, qué bien me lo estoy pasando con ustedes, muchachos. Alguna persona un poquito eh, perspicaz se habrá dado cuenta que aquí pone Gotor Jorge. ¿Vale? Gotor Jorge, soy yo, y es que Doctor Víctor era una cuenta secundaria que habíamos creado, y aquí te decía. Cuando termines el puzzle debes enviar la palabra que sea la solución al bobingo30.gmail. Esto era el inicio, pero también te daba las pistas y los datos para llegar hasta el final. Una cuenta completamente vacía, una cuenta que no había subido nada. Uy, perdonadme, ese ha sido mi WhatsApp. Me cachis en la mar salada. Vamos a mutearlo. Vale, eh, una cuenta que no tenía absolutamente nada. Pero que tenía un like al vídeo de Víctor, ¿vale? El único like, la única interacción de la cuenta era este vídeo al que podías acceder investigando un poquito. El doctor Víctor llegaba al vídeo Víctor, llegabas a esta pequeña pista. Discord del canal, busca el avestruz flusforescente, ¿vale? Que esto es una cosa, un meme que, que, que hicisteis vosotros en mi canal. Yo la verdad que no sé si le puse el nombre. Y llegabas al canal de Discord en el que clicabas y tenías que buscar el Avestruz Fluorescente. De hecho, el ganador se perdió aquí porque había una... bueno, una cosa muy rara. ¿Qué pasa? No estaba en un mensaje normal porque si no una persona podría haber llegado a ese punto y haber eh, eh, se unido al, al juego de otra manera, pero sí que estaba en el chat del canal de voz Avestruz Fluorescente. En este chat había, mirad, aquí es gente que había ido llegando hasta aquí, una pequeña adivinanza. Donde el mago elegido reside y espera, el énfasis es lo primero. En, lo, en la minoría selecta guerrera. Aquel que el secreto quiere desvelar, lo que debe escribir es el beso de Peter Pan. A ver, aquí la mayoría de gente cayó. Esto era lo más difícil, yo creo, casi de todo el reto. Vamos por partes, ¿vale? Donde el mago elegido reside. El mago elegido era... Harry Potter, Harry Potter, unimos cabos, unimos cabos, Harry Potter, ¿vale? Reside y espera, ¿dónde reside Carrie? En su canal de Twitch. El énfasis es lo primero, ¿qué es lo primero? ¿Qué es el énfasis, gente? Una exclamación. En la minoría selecta guerrera, ¿qué es una minoría selecta guerrera, chicos? Un comando. Básicamente había que ir al canal de Carrie. Y escribir un comando. ¿Qué comando? Aquel que el secreto quiera desvelar, lo que debe escribir es el beso de Peter Pan. ¿Cuál es el beso que daba Peter Pan a Wendy en la película de Peter Pan? También valía, por cierto, por si había algún lector eh, de la obra, eh, si no me equivoco, lo pusimos por si acaso. En la obra le da un botón, no un dedal. Así que ambos dos comandos. Si tú venías al canal de Carly y escribías de DAL, te aparecía este. Bueno, este. Esto, ¿vale? G512234. <coughs> Siguiente paso. G51. Se ve que el 2234 es un minutaje, ¿vale? La clave es un poco ver eh, qué es ese G51. Y la G, no nos complicábamos mucho aquí, era G de Gotor 5 del 1, día 5 del 1, vídeo. Que subí a mi canal de YouTube. ¿Qué pasaba? Que tú venías al 2234. ¿Lo habéis visto? Ah, se os ha escapado, lo voy a volver a poner. A ver si sois capaces de verlo. En el minuto 2234, fijaros en el chat, aparecía un mensaje de Harry Potter Gaming que te decía: vuelve con quien lo inició todo y pregunta por Dédalo. Alguno dirá, hostia, pero ¿y si una persona veía esto en el vídeo de normal, no, no, no podía reengancharse porque no sabía lo que era el inicio de todo, ¿vale? Tenía que haber llegado hasta aquí con los anteriores pasos para poder sacar esto. Debo decir que el que consiguió el reto sí que hizo un poco una tramilla en una cosa, pero es una tramilla totalmente válida, ¿vale? Básicamente es que eh, no puso el comando, sino que preguntó a los moderadores si había un comando que se llamaba así y el moderador le dijo, "Sí, este comando." Pum. Y vamos, que simplemente fue eso y llegó hasta aquí igual de válido que, que todo. Vuelve con quien lo inició todo y pregunta con dedalo. Aquí, la verdad que era un poco libre de interpretación. Yo daba por válido mil cosas, ¿vale? Daba por válido escribirle a doctor Víctor. Daba por válido escribir un comentario en el vídeo de Víctor. Daba por válido escribirme. A... Pues sabéis, ¿no? Era bastante esto. ¿Qué pasa si se me escribía a mí, chicos, ¿vale? Y eh, preguntabas por dedalo. Yo te daba dos cosas. La primera era otra pequeña adivinanza que os voy a, eh, a decir ahora, ¿vale? Se define como el auténtico pináculo de la existencia, pero es que encima tiene robo de vida. Si tú, eh, bueno, te daba esa adivinanza y un link aquí. Dédalo. ¿Cuál es el coste? Se define como pináculo de la existencia, pero es que encima tiene robo de vida. Básicamente esa frase. Era la descripción. Vamos a ver si Hearthstone no nos ralentiza. Hearthstone, no nos ralentices. Bueno, pues Hearthstone eh, haciendo de las suyas. La voy a volver a decir, ¿vale? En este pequeño silencio en el que Hearthstone nos está parando. Se define como el pináculo de la existencia, pero es que encima tiene robo de vida. Básicamente era la descripción de una carta del juego. Uy, la he escrito mal. Ya no nos ralentiza Hearthstone, sino que me ralentizo yo solito. Era una carta del juego encima salvaje. No, ¿dónde está? Apote... Pues si no sé escribir, chicos, pues ahí estamos. Apoteosis. Salvaje. Correcto. Aquí lo veis, se define como el auténtico pináculo de la existencia, pero es que encima tiene robo de vida. Coste 3. Y aquí lo que tenías era que venir aquí y escribir 3 para llegar a la última parte de la prueba, que era esta imagen. Vale, esta imagen es una imagen generada por IA que tiene una eh, palabra escondida, que era la palabra final de este reto. Eh, no sé por qué razón... A ver, puedo hacer un 100. Hay publicidad y todo. Eh, de hecho un poco de confusión, porque hay gente que veía Caro, pero la palabra era Ícaro, ¿vale? Ícaro era el hijo de Dédalo. Dédalo el inventor del de laberinto. Eh, del Minotauro, si no me estoy equivocando, ¿vale? Si alguien eh, sabe de mitología y me estoy equivocando, que lo diga en los comentarios. Pero Icaro era la palabra que debías enviar. ¿Y qué tenías que hacer con la palabra? Pues algunos habéis olvidado. Enviarlo al correo bobingo30.com Esto era el reto. Eh, espero que... Voy a volver yo, ¿vale? Espero que os haya gustado. Era una, una tonterita para... Pues para eso, para... Para sortear el pase de una manera diferente, y para. y para que también tuvierais vosotros un poco que ver en la. en la casilla. Para los que odio en arcane por haberlo conseguido, eh, Tranquilos, que no vamos muy bien en el Bobingo, Seguiremos subiendo vídeos, seguiremos haciendo cosas. Pero bueno, que sepáis, eh, para los curiosos. Que este era el secreto de Dédalo, el secreto de Ícaro. Si os molan estas cosas, yo encantadísimo de hacerlas, ¿vale? Me gusta mucho hacer estas cosas. Yo es que soy scout, gente, y hago gincaras a los niños y me encanta hacer estas, estas cosas, ¿vale? Estos juegos, estas eh, pistas. Si alguien quiere en un futuro, pues se podrá volver a hacer. Y esto era todo, espero que os haya gustado. Subiré esta noche vídeo con partidas. Ayer no subí vídeo porque me comí cinco topochos. ¿vale? Y no estoy exagerando, menos 400 puntos. Ya veremos cómo nos levantamos. Eh, sed super felices, que es lo más importante. Beso grande y adiós. Chao.